Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al desastre. Estamos en Forza Horizon 5. Es invierno serie 39. Estamos en el DLC de Aventura Rally. Vengo de hacer la prueba colaborativa con este coche y creo, va bien, este coche va bien, va bastante bien. A mí me ha hecho un poquito al principio difícil comprender, pero no, luego iba bien, tomaba bien las curvas y todo más o menos, dentro de mis posibilidades. Pero para otra vez un gusto mejor, yo creo que es ideal, uno de los ideales. Bueno, más ideal el que creo que he coincidido con un suscriptor. Hemos tenido ahí... el pobre en la segunda carrera ha ganado la primera y tal, ¿no? La segunda venía detrás de mí eso, pero vamos, me iba a adelantar, iba a mejor ritmo y todo. Y yo he hecho, vamos, me apartaba para que me pasara. Me ha pasado, pero vamos, iba despacito. Luego querría que le pasara yo o algo. Y teníamos otro, incluso me ha adelantado un poquito uno de los rojos. Porque como lleva detrás de eso así, a no darle tan bien y alguna curva que no lo he hecho bien, pues me adelantó un rojo y luego de vuelta a adelantar yo, pero hemos estado a punto de perder también el mismo sitio. Y hemos ido los dos, pero es que luego la meta él se ha parado para dejarme pasar a mí. Y claro, me lo he tenido, porque como venía tan cerca al otro, yo tampoco, es que lo he hecho mal. Porque tampoco esperaba, digo, que así llega él, y llega el primero, pero se ha parado. El primero para que pasara yo. Y yo, no, como no me esperaba tampoco mucho eso, no he mirado mucho al contrario, al rojo que venía. Si no me habría podido poner, intentar poner delante de él, pero pasa que tampoco lo mío eso. Y que me empujara al rojo o algo, pero que llegase mi compañero el segundo. Porque ya que se ha parado para que le pasara. Pero es que claro, menos mal que no me ha hecho falta los puntos. En ese rifirrafe así, se ha quedado tercero mi compañero. No, que teníamos muchos puntos, Y tal y cual. Si vemos que si un suscriptor mío está viendo, verá esto quizás o no. Era ya él, con bastantes números, me suena a mí. Me suena a mí el nombre, como sea que tenga más... de México, es de México. Así que no sé si me suscriptor o no. Pues además un tío cortés, bastante cortés, porque he visto. Si de esta manera él sea mejor primo que yo, no me importa que vaya a adelantar, o sea, me decía, se lo merece, porque va mejor. En la primera carrera mucho mejor. Y en la segunda pues también, porque me alcanzó, o sea que me iba a adelantar de esta manera. Y tampoco quería yo perderme, saltar el punto de control ni nada. Entonces tenemos ya todo ganado y además no tengo que pelear con mis compañeros. Y él tampoco, se ha visto que le ven limpio y eso. Hemos tenido esas cosillas. Muy bien. Seguimos, que estoy perdiendo tiempo, pero me ha gustado el compañerismo. Lista de reproducción. Alguna vez que hay, por lo menos no sé los demás compañeros cómo actuarán, porque como lo he adelantado en la salida, tiene buena salida, ese coche tiene buena salida, pues no sé lo que ha pasado por ahí. A ver, bueno, zona de rape, Tierras Verdes, super ruleta nos dan. Reino Unido de la década de los 90, y mira, aquí hay un Bentley, creo que Bentley. Me está dando una idea. ¿Dónde es? No me dé idea. ¿Cuánto piden? 85.000, que es un poquito más de 2 estrellas. Ah, bueno. ¿En dónde empiezo? ¿Por aquí mismo? No lo sé. A ver, ponte aquí, tú. Yo que sé si voy a poder hacerlo porque... veréis, veréis lo que quiero usar. Está claro que estas cosas que son de acrobacia, si no la han cambiado, podemos hacerlo con un coche que no llegue a A, que sea inferior a A, ¿vale? Pero... es que quiero probar el Bentley. La voy a liar, creo. Cambiar de auto. Yo quería usar Land Rover. A ver, Bentley. Pero vamos a ver, tengo un Bentley. Tengo un Bentley, creo. Oye, no tengo... ah, sí, José, estoy encima. Este, Turbo G. Es de los 90. ¿Veis? Tiene llanta de drag. Este, a ver si me vale también porque te piden lo mismo. Estos modelos de coches de los 90 ingleses y tal y cual en Hot Wheels. O sea que otra vez, tengo aquí un coche loco. Que a ver si me vale luego para la velocidad que piden en Hot Wheels. Que a lo mejor no vale. Y me voy a hacer aquí el inútil. Porque yo soy para driftear soy inútil, perdido. Y vamos, que a lo mejor vamos a tener que intentarlo varias veces, porque yo que sé qué voy a hacer aquí. También corro el riesgo de que me crashe el juego, porque ya me volvió a crashear grabando. Cuando está haciendo la foto. A ver, ¿este coche qué le pasa? Este es muy grande. Este es muy grande, tú. A ver, ¿eh? Uy, uy, qué prueba más buena he hecho aquí. A ver, tú, derrapa un poco por lo menos, amigo. Oye, pues, ojo, yo qué sé. 80 y algo mil, ¿no? Esto, espero que sea muy larga esta, este tramo. No, corta, no, no, bueno, he perdido ahí. He perdido tiempo y dinero. Tú, venga. A ver, 85.000, tío. ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! No, que se va para atrás. Ahí va, ya no. Ya no me da error. Me cae que no. Venga, vamos a empezar otra vez. Es que es... Madre mía, cómo patinaba para atrás este coche, claro, con la rueda esta. ¡Uy, qué mal! Iba bien, porque iba... Es muy fácil aquí. No, el coche te va bien para derrapar, yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que... Pero puta, tan lejos he venido. Venga, la gallina. ¡Qué mal, chico! Madre mía, he sido cuesta arriba, ¿eh? Tú, a ver si no haces lo mismo, que no sales de... Pero tan gallito para romper las vallas y luego no las rompes. Con lo grande que es este coche. Lo... miedoso, ¿qué? Tú... No, no, pero... Ay, ahora tengo miedo. Tengo miedo. Ay, que tengo miedo, que no sé lo que hacer con el coche. ¡Tú! Va bien, va bien, va bien. ¿Se lo pasa eso? Alguien que sepa driftear con este... Incluso con mi tuneo este, de este coche. Hace maravilla el serio. Venga, vamos, 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 vamos. Aguanta, 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 aguanta. Es que se queda un poquito, falta un poquito frente ahí, pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos, chicos. Ya lo tenemos. Bien, era un 85. ¡Cuidado! Me he pasado. Se me derrotó otra vez. Uy, uy, chicos. Es que... Madre mía. Tan pronto me voy bien como bien mal. Bueno, bien. Aceptablemente bien. ¡Tú, quita, quita! ¡No! ¡No te atravieses! Otra vez me derrotó, chicos. Voy a dar marcha atrás. Verá, verá, verá. La que voy a liar. Me voy para adelante. Ya está. Fuera. Que no, que no. Está tiquito. Bartolo. Fuera. ¿Que la voy a liar? Vale. Uff. Qué mal se me da, chico. Pues con este coche vale para derrapar, ¿eh? Se puede hacer verdaderas diabluras con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he notado que podía hacer cosas buenas, ¿eh? Tierras Verdes completo. Ahora lo que hace falta es que... Mi intención era usar el Land Rover. Pero es que... Creo que... No lo tengo en A. Habíais visto mal esto. Ah, me he visto. No sé, me imagino que era en B. Y tuneé un Land Rover... A ver, un momentito que lo vea. ¿O lo he soñado? No, sí, aquí, aquí, aquí. Quieto, Land Rover. Quedaría igual. Que aquí te lo consiente en la acrobacia, que sea inferior. A ver, este. Este. Y a ver, un poquito, vamos a hacer un poquito. Una. Pero claro, es cuesta abajo, a lo mejor se hace mejor de un lado que de otro. Tampoco lo probé. Bueno, igual. Que daría igual, nos lo concedería. Si no ha cambiado la cosa, ¿vale? Este tiene mucha potencia, tiene 10.000 caballos, yo creo. Yo, bueno, no veo. ¿Dónde está eso? Aquí. No veía las cartas, chicos, con la altura que tiene esto. A ver. Bueno, es que también, haciéndolo como yo, tampoco llegamos a ningún lado. El caso es que hemos derrapado 12.000. Vale, vale. Nah, error. Pero que sí, que con este quería hacerlo, pero es de... Qué malo que soy, chicos. No sé cuándo hay que ir al freno de mano, cuándo hay que no tirar. Madre mía, muchacho, muchachote, muchachito. Este coche vale para derrapar también. Que sepa usarlo, debe de valer. Vale, todo vale para derrapar. Y lo que me hace falta es buscarle la ocasión a la cosa. Y yo no se la encuentro nunca, jamás. En fin, vámonos. Que me voy al campeonato de la temporada. El tuneo del otro, os lo dejaré en la descripción del vídeo, encima en los comentarios, por si queréis usar. Se puede hacer diablura, ya habéis visto que hemos hecho 144.000, pero haciendo el cabra como yo. Y bueno, lo malo es que el primer intento habría podido quizá, pero como me he quedado ahí enganchado, y luego no salía de ahí. Me voy a ir al campeonato de temporada, chicos, Dios mediante. Y ahora nos vemos en él. Muchas gracias por verme, cuidad mucho, saludete.